Good evening. Hi. Hi, good evening. Good evening. Creí que no había nadie. Good evening. How are you today? Fine, fine. Thank you. And you? Fine. Who's talking to me? Who's talking? Wait. What's your name? Mario, Marito. Good evening, Marito. Only you are here in the class? Yes. Okay, Marito, we're going to start the class today. We're going to talk about WH words. ¿Te acuerdas de las WH words, Marito? Ah, yes. Last Thursday we learned about the question. Last where Thursday. Ah, oh, very good. What was the question, Marito? Mm-hmm. And it's for answer. I work with. Okay, very good. What was the question? Where do you work? I work. Ajá. ¿Qué otra? Mm-hmm. I work as what? I work for. Uh-huh. I work in. Hello, Jose Mauricio. Welcome. Good evening. How are you today, Jose Mauricio? No, he's not here. Okay, Marito. Noche. Good okay. Evening. How are you? I'm okay. Very good. Okay, Marito. I work with what, Jose Mauricio? More, good evening. Hi, More. Okay, I work with, ¿cómo se dice? I work with what? ¿Cuál es el complemento? I work with. Ya se los olvidó. Sí. Hi, Gilbert. Welcome. Hola, Gilbert. I work with Gilbert. Voy a ver mis apuntes. Okay. I work with, yo trabajo con, ¿verdad? Business woman. I work with teenagers, adults. Adults. Child or children. Uh-huh. And what is the number two? I work as. Gilbert, I work as. I work as a quality control. Uh-huh, very good. I work as quality contract. Okay, next. I work with, okay? For example, in my case, I work with adults, because you are adults, yeah? I work as a teacher. Two. Number three? Marito? I work for. I work for, very good. I work for Inglés Corporativo, okay? Mm-hmm. Okay. What about you? I work for Mauricio. I work in office. Aha. I work in an office. Hello, Brian Ortiz, Mariel is here. No? Hi, teacher. Good evening. Hi, Brian. Good evening. How are you, Brian? I am fine, thanks. Excellent, okay. So, Brian, hey, hello, Emily, welcome. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Good to see you. Okay, Brian, if I ask you, I work with, what is your answer? I work with the complement.
I work where in San Benito? No, but it's not I work where. I work with. I work with, for example, in my case, I work with adults, okay? Sorry. Me too, I work with for adults. Adults. Ah, you work with adults. Very good. Adults. And yes. I work as. You have to complete the sentence. Mori? I work as analyst. I work as analyst. Yes. Analyst. Okay, I work as analyst. ¿Cuál es la otra? I work with. Ya dijimos with, ya dijimos as. No eran solo dos. I work for where has Vidri? I work for Vidri. I work for Inglés Corporativo. I work for what? Karin, Karen, Karencita dice, buenas noches. Gracias, Karencita, ya leí su mensaje, ok, comprendo. Gracias por pedir el permiso. Ok, let's continue. Ok, but, ¿cuántas eran, chicos? ¿Cuántas combinaciones eran? Cuatro. ¿Cuántas fórmulas? Cuatro. I work with, I work as, I work... Four. Y... I work in. Eso faltaba. I work in. An office. An office. I work in my classroom, etc. Hey, hello, Javier Edmilson. Welcome. Hi, Javi. How are you? Hello. Hi, how are you today? Are you having dinner? No? Are you having dinner? No sé. ¿Está cenando? Ah, sí, sí, hace poco acabé. Ah, ok, buen provecho. Enjoy your meals, se dice, buen provecho. Enjoy your meals. Thanks. Ok. Well, si ustedes se fijan acá, chicos, ¿verdad? Tenemos, do you want to do... this evening, okay? Hay varias preguntas en las cuales nosotros le vamos a agregar una WH word, porque ese es el tema de ahora. Vean acá. WH words plus do plus does. Do or does, okay? WH words plus do or does. Cualquiera de esas dos, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Ahorita es un repaso. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? ¿Puedo pasarlo? ¿Ya copiaron el tema? No. Ok. Vaya, entonces, si nosotros recordamos cuáles son las WH words, a ver, ayúdeme, Mauricio. Who. ¿Cuáles son las WH words? Who. Who. Why. Why. Where. Where. How. How? Solo More está en la clase. When, o solo why? More se la sabe. Bueno, ya la sabe. Hoy More en este nuevo capítulo ha sido la mejor alumna hasta el momento porque está puntual, cámara encendida, ¿verdad? Repitiendo, participando. La felicito, More. Esta vez va a llevar unas muchas estrellitas. ¿Y hoy qué dice eso? ¿Cuándo lo van a dar el diploma? Eso sí, yo no lo sé. No lo han dado. Todo lo que tenga que ver con diplomas y esa, el proceso es con inglés corporativo, con los administradores. Pero fíjese de que no me recuerdo dónde es que yo vi un comunicado que decía que si era asistente no daban diploma. Que si era asistente. Ajá, si estaba inscrito como asistente. No, eso sí no lo sé.
pero es que no yo ya pero no, siempre, no. Yo ya no quiero estar en inglés corporativo. No, o sea, yo ya no insistí en preguntar por el no, título. Pero a mí me han puesto como asistente para aprender inglés. Pero no me recuerdo en dónde es que lo vi, fíjese. No, pero no creo, no es así. No, debería de escribir un correo. Escriba un correo y pregunte para que esté más seguro de eso, ¿verdad? Bah. Ok. Uh-huh. Vaya, ya aprovechando que habló, porque no lo veía que quería hablar, yo creí que estaba cenando. ¿Yo? Mauricio, ¿cuáles son las WH words, Mauri? No, lo que pasa es que... Ayer me puse la vacuna, la última. Oh, he estado malito. Sí, yo dije algo tiene, porque usted es muy activo y está muy apagadito. Oh, sí. Que lo siento. Lo felicito por estar en la clase. Lo felicito. Ya eso es un gran esfuerzo. Ya va a ver que ya le van a dar su diploma. No se preocupe, ya va a estar bien. Primero Dios, ¿ok? Gracias. Que esté bien. Para que siga aquí molestando. Ok, ¿cuál vacuna es? La número 3. La 3, sí. Sí, la 3. Dicen que es fuerte. Pero mire, ahí está More vivita y coleando. Mire. Me dio alergia. Ay, no. Es que mire, un montón de efectos, ¿verdad? Sí. Sí. Pero solo la parte donde me pusieron la vacuna. Sí. Pero, More. ¿Eh? ¿Cuál le pusieron? Me la pusieron, pero me dio alergia. No, ¿cuál? ¿Cuál? Ah, la Moderna. Ah. ¿Y a usted? Mauri. La AstraZeneca. Son fuertes las dos. Son fuertes, sí, sí, sí. Bueno, pero primero Dios, ya van a estar mejor, ¿verdad, Mauri? Sí. Sí, ok. Vaya. Pero mire, bien responsable, aquí está su clase, ¿eh? Lo felicito. Así que las WH words son what, where, when, why, how much. Very good. Entonces, me van a ayudar a completar este ejercicio, ¿verdad? Para hacer un repaso de las WH words con preguntas. Vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que es la primera? ¿Saben? Todos tienen que participar. Bueno, quizás voy a ir uno por uno, porque si yo digo participen, esa palabra. Solo More participa. Vamos a ir uno por uno, empezando por... Oh, Edwin. Hello, Edwin. Welcome. How are you? I'm fine. Excellent. Okay, Edwin. What is the number one, Edwin? What you? No se puede decir what you. Aquí está un do you want to do this evening? What is the WH word? Do you want? Cuando está un do, recuerden que les dije que usted solo tiene que verificar cuál es el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Evening. Evening no es un verbo. Do. Cuando está un do, es el auxiliar. El do y el does es un auxiliar. El verbo es want, ¿verdad? Want to do. Ajá. A ver, vamos a circular. What do you want to do? Want to do. ¿Quieres hacer? What is the WH word? What? Very good. What? Okay. What do you want to do this evening? ¿Qué quieres hacer esta qué? Noche. Ajá, tarde noche, ¿verdad? Do you want to go tomorrow? ¿Cuál es el verbo ahí? Where? Want to do. Want. Where do you want? Where? No, el verbo. El verbo en esta oración. Want to go. Okay, want to go. ¿Y la WH word? Where? Very good. ¿A dónde? Where do you want to go tomorrow? ¿A dónde qué está preguntando? ¿A dónde quieres ir mañana? Very good. ¿A dónde quieres ir mañana? ¿A dónde quieren ir mañana, chicos? Es martes. ¿A dónde quieren ir? Where do you want to go tomorrow? ¿Qué me responderían?
I want to go to the beach. I want to go to the cinema. I want to go to a restaurant. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, number three. What is the verb? Coming. Coming too. Coming. Coming. Okay? Viniendo. Is coming to the party? ¿Qué dice? Who is coming to the party? Ah, very good. Okay. Who? What is the meaning of who? ¿Quién? ¿Quién está viniendo o quién viene a la fiesta? Okay. Number four. What is the verb? Porque el do, ya dijimos que es un auxiliar. ¿Cuál like. Sería el verbo? Like. Very good. Like. Okay. Do you like sushi? What is the WH word? Why? Why? Very good. Why? ¿Y qué dice la pregunta? ¿Por qué te gusta sushi? ¿Por qué te gusta? ¿Sí? Acuérdense que lo demás lo tratamos de omitir. El auxiliar no se presta mucha atención. Solo es para hacer la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué te gusta? El verbo es gustar. El sushi. Vaya, vamos a ver. Vamos a ir uno por uno. Bien. What is the verb here in number five? Play. What is it? Play. Why very do good. You play first? Play. Yeah. Play. And what is the question, Javier? The WH word. No estoy seguro. Jugar Fortnite. Fortnite is the game. Yeah, it's a game. Fortnite. Fortnite. Do you play Fortnite? Juegas Fortnite. How? Oh. How? What is the meaning of how? ¿Cómo? ¿Cómo juegas Fortnite? ¿Cómo es, eh? ¿Sí? ¿Cómo juegas Fortnite? O también puede ser when. ¿Cuándo juegas Fortnite? Quizá, ¿verdad? Tal vez. When, sí, quizás. ¿Cuándo juegas Fortnite? Pero me parece más el how. ¿Cómo lo juegas? ¿Cómo juegas Fortnite? Ok. Vale, vamos, siguiente. Marito. Siguiente, Marito. Sí, sí, la sí. Yes. It's which. What is the verb? Es shirt. Shirt es camisa, es una cosa, no un verbo. Ayúdenle. Prefer. Very good. Very good. Prefer. Repeat. Prefer. Todos tienen que repetir. Prefer. Of these shirts, do you prefer? What is the question? What? Which? Which? Very good. ¿Quién dijo which? Marito. I. Very good, Marito. ¿Y qué significa which? What's the meaning of which? Which is cuál? ¿Cuál? ¿Cuál también? Which of these shirts do you prefer? Do you prefer? ¿Qué dice la pregunta, Brian? ¿Cuál de estas camisas es tu preferida? Muy bien. ¿Cuál de estas camisas prefieres? ¿Verdad? ¿Prefieres? Ok. Okay. Prefiero. Ahora, Brian, what is the verb in the number seven? I think in... when? Number seven, the verb. What is the verb here? Ah, as the verb, body sorry. Size.
Start. Ah, very good. Start. Repeat. Start. Start. So what is the question? For me, I think is when. Okay. When. Mm-hmm. Okay, very good. When. ¿Qué piensan los demás? ¿Será when? Sí, veamos. Yes. When does the party start? ¿Qué diría la pregunta? Ayúdenme. ¿Cuándo comienza el ¿Cuándo inicia el baile? La fiesta? ¿Emily? ¿Cuándo inicia el baile? ¿Cuándo inicia la fiesta? ¿Emily? Yes, teacher. Ajá. ¿Cuándo comienza la fiesta? Ajá, very good. ¿Cuándo comienza o cuándo inicia la fiesta? Ok. Siguiente, Emily. ¿Is your brother? What is the verb in the sentence? Verb. Your. Your is not a verb. What is the verb? Brother. Brother es una persona. El verbo es una acción, is, chicos. Ajá. Is. El verbo es una acción. Entonces sería es. ¿Ok? Es. This is the verb. Entonces, ¿cuál sería la question mark? La, sorry, la W word. Where? Who? Puede ser where or who. Muy bien, los dos están bien. Where or who. Las dos están bien. ¿Quién? ¿Qué significa si yo digo where is your brother? ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde está tu hermano? ¿A dónde está tu hermano? Muy bien. ¿Y si digo who? ¿Who is your brother? ¿Quién es tu hermano? ¿Ya vieron cómo le cambia? Cuando usted agrega una W word, cambia el sentido del verbo, ¿verdad? Vale, vamos, siguiente. Veo que hay, ¿cuántas personas hay? Vamos a ver. No me aparecen los demás. 14. Oh, ok, vamos a ver, va a participar. Julia Núñez. No, Julia ya participó, ¿verdad? ¿No? ¿Julia? ¿No ha participado, Julia? No. Ah, ok. Vamos, Julia. What is the number 9? The verb. You have to identify the verb first. Is. The verb. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Is. ¿Están de acuerdo los demás? Is the verb? Yes. Is, correct. What? Ajá. What? So, what can we see? La misma persona, que ya se me olvidó el nombre. Julia, dije, ¿verdad? Yes. Ok, Julia. What is the W word? What? 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 Why? Very good. What? What is the time, please? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la hora? ¿Sí? ¿O qué hora es? What is the time? O puede decir, what time is it? ¿Verdad? What time is it? Repeat, what time is it? What time is it? What time is it? Time is it? Okay. Number 10. Is your favorite sport? Is your favorite sport? Va a participar, me va a decir cuál es el verbo. Mariel. Mariel López. What is the verb here, Mariel? Is. Ajá. Is. Very good. Is the verb, okay? And what is the W word? Which. ¿Están de acuerdo los demás?
Yes. Yes, teacher. ¿Y cómo sería la pregunta? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Which is your favorite sport? Así me gusta escucharlo, como que estuvieran ¿qué? Cantando. En clases de inglés. Cabal, como que estuvieran, no es que iba a decir orando, pero no, no hay que bromear con eso. Ok, a ver. Which is your favorite sport? Ok, which is your favorite sport? ¿Cuál es su deporte favorito? Vale. ¿Vieron cómo lo hago? ¿Qué hago primero? Primero identifico el verbo. Cuando ya tengo el verbo, pienso la WH word, ¿verdad? Vale, ustedes solitos hagan la 11, 12, 13, 14. Miren, poquitas les dejo. Solo cuatro. Háganlo en su cuaderno o donde lo estén haciendo. Y luego me van a compartir su... Uy, permítame. Me van a compartir sus respuestas. ¿Cómo la van a compartir? ¿Saben cómo, verdad? En el chat. No. La van a compartir acá. Ustedes van a escribir sus respuestas en el tablero que les estoy presentando. Así como lo hice yo, ustedes pueden escribir. ¿Verdad? ¿Ya aprendieron a usar los lapicitos? No, teacher. Ahí dice anotar. Busquen el lapicito que dice anotar. Le va a abrir una pestañita con varias herramientas. Entonces, cuando la abra, usted coloca ahí, en el cuadrito este, ¿verdad? Texto. Coloca el texto. Y en dibujar, hace un cuadrito donde está el verbo. Vale, háganlo. Ahí le voy a dar el permiso que manche en la pizarra. Mancha en la pizarra de la teacher. Yo se lo voy a poner en el chat. Es que estoy en el teléfono. Ah, va, sí, está bien. Porque en el teléfono cuesta mucho. Los que están en teléfono, no. Igual, teacher, a mí se me traba la... Sí, los que están en teléfono, no. Los que pueden escribir en el tablero, háganlo. Ya está bien decorado de Navidad, Mauro. Sí. Ya lo pusieron a decorar, ¿verdad? Por eso le dolió más la vacuna. No, lo pusimos el sábado, pero ayer me vacuné. Ah, ya. Sí. Cuídese, oye, tenga dieta. Sí, gracias. ¿Y qué le ha dado? ¿Calentura? Calentura y dolor de cuerpo. Ah. ¿Pero tiene incapacidad? No. No. Uy. Que siga mejor, Mauri. Gracias. Le vamos a ir a robar esas botas. Están bonitas. A ver, More, ¿ya puso su arbolito? No, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. A final de mes.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué iba a decir, Mauricio? Bueno, oye, es que uno también por la alegría de los niños. Que sí, eso. Porque él es el que dijo. ¿Sí? ¿Cuál es? Ah, miren, ahí está el chiquito. Ah, ya está todo decorado, miren, ve. Bonito, le gusta a ellos. Sí. Yo en eso estoy. Ay, ¿cuándo hago el tiempo? Digo yo. Porque es buen trabajo ese. Sí, cabrón. Quitarlo no cuesta, ponerlo cuesta. Y mire que ese es un árbol que mi mamá me ha dado, pero ya trae las luces incluidas. O sea, no tengo que estar poniendo guía. Eso, ¿de veras? Mamá, sí. ¡Ah, vaya! De eso quiero yo. Sí, mire, qué chévere, no sabía de eso. Sí, ese no. Ya trae las luces y todo. Está bien, perfecto. Sí, es que eso de las guías se enredan, híjole. Sí, cabal. Vaya, nadie escribió en la pizarra. ¿Qué pasó? Esperándolos estoy. ¿Y a dónde tengo que escribir? ¿A dónde me voy para escribir en la pizarra? Donde está el lapicito, Mauri. Solo no Mauri está interesado en escribir la pizarra. No veo el lapicito. El lapicito está en la barra de herramientas abajo. Y dice anotar. Yo estoy en la compu, pero solo me aparece el chat, compartir pantalla, grabar y reacciones. ¿Y no le parece una herramienta con tres puntitos? No. ¿No? Quiero ver si encuentro yo el lapicito. Yo lo que quería era que me circularan donde está el verbo. Pero ¿a dónde? El is, are. Julia me ha pedido control. Sí, está bien, Julia. ¿Cómo le aparece a usted, Julia? Ahorita yo lo pedí en ver opciones, en una parte que está arriba. Ah, pues en ver opciones. Ajá. Ver opciones. Pero todavía no me aparece el lapicito. Y ahí en ver opciones no aparece, solo aparece. Es que una vez pasada vi el lapicito. Sí, es que ahí les tiene que salir. Debe de estar escondido en alguna otra herramienta. Sí. Es que lo que quiero es que ustedes vayan circulando donde está el verbo, así como lo estuve haciendo yo. Gilberto sí los tiene bien. Eso. En el chat, escribí. No. Sí, no, ahí en la pantalla. Quiero que vayan circulando y colocando la WH word. Sí, pero en la pantalla no se puede, teacher. No se puede. O sea, intenté, ya estuve viendo y no lo encuentro. Tienes que solicitar el control. Qué extraño, ¿verdad? Pero bueno, Gilbert, lo felicito. Las ha escrito bien. ¿Cuál es el verbo en la primera, Gilbert? En la 7. En la primera. En la 11. En la 11 es how is the word like. El verb. Verbo es is. En la segunda el verb. La segunda es are. Correct. Number 3. En la tercera es by o will. Number 4. En la 4 es is. Correct. Ahora Brian. Brian, ¿lo tiene bien también? Ah, Gilbert colocó, why are your shoes wet? ¿Por qué están tus zapatos, qué? ¿Húmedos o mojados? Húmedos o mojados. Ajá, ¿por qué están mojados? ¿Por qué están wet? Y Brian dijo, which are your shoes wet? ¿Cuáles son tus zapatos mojados? Sí, pues, podría ser. ¿Cuáles son tus zapatos mojados? Te los voy a arreglar, te los voy a secar, ¿verdad? Puede ser esa pregunta también. Y luego la number 3. Ok, están igual. Gilbert y Brian. Bueno. Colóquelas en el chat entonces. Solo he visto las respuestas de Mario,
Gilberto, pero Mario, la número 12 está mal escrita. Gilberto y Brian, están bien los dos, los tres. ¿Y los demás? No. Vale. A ver, sería la... Karim no está en estas reuniones. No está Karim. Mariel, Julia. Solo una hicieron, Mariel y Julia. Ahorita estoy escribiendo la... Es que voy escribiendo y voy enviando. Ah. Háganlas todas de un solo. Porque si no se confunden con sus compañeros. Escribe a alguien y luego se... Pierdo de vista la que estaba escribiendo. Escriban, escriban, escriban. Quiero ver si ha quedado claro este tema. What's the weather like in your houses, around your houses? ¿Cómo es el clima? ¿Ah, chicos? ¿Cómo es el clima por ahí? Cuéntenme. The weather is hot, very hot. ¿Y decían que iba a haber un frente frío? In my case. Dos. Yeah. More, what's the weather like? Caliente. ¿Verdad? Yo creí que, dije yo, quizás solo mi casa está caliente, que se supone que iba a haber un frente frío, ¿verdad? Dos iban a entrar. Ah, vaya. Yo lo estoy esperando porque es muy rico el frío. Ah, pues sí, está caliente todo El Salvador. Bueno, al menos en la casa de More y Gilbert está caliente. Los demás no contestan. No contestan ni el hola. Ahí le puse el link, ahí me lo reviso. Vaya, More, con gusto. What is the weather like today? Uh-huh. What's the weather like today? Hey, sin querer hice esa pregunta y está, no la había visto la 11, en verdad. Where are your shoes wet? Where are your shoes wet? ¿A dónde están tus zapatos mojados? Puede ser. No, pero tendría que decir, where are your wet shoes? Si son los zapatos mojados. Pero ahí dice, ¿dónde están? No, no es correcta esa, amor. Tiene que usar otra WH word. ¿Cuál? En los zapatos. Why are your shoes wet? ¿Por qué están mojados? ¿Sí? Shoes. Ah. When did you buy that jacket? ¿A dónde compraste esa chaqueta? Who is your best friend? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Está bien? Ah, Julia dice, why did you buy that jacket? ¿Por qué compraste esa chaqueta? ¿Quién es tu mejor amigo? Mariel. ¿Por qué compraste esa chaqueta y quién es tu mejor amigo? Está bien. Están coincidiendo bastante, ¿verdad? Los demás. José también. Emily. ¿Por qué compraste esa chaqueta? ¿Quién es tu mejor amigo? Why are your shoes wet? ¿Por qué? Ajá, ok. Y en la última. Y la 11 no es how para todos. Esa es what's the weather like. ¿Cómo? Se usa el what. Con esa pregunta se usa el what. ¿Sí? What's the weather like? ¿Qué me iba a decir, Mauri? En la última. No, aquí divagando. En la última dice: ¿quién es tu mejor amigo? Uh-huh. Yeah.
Who is your best friend? Ah, no puedo utilizar el el wish. Si yo, ¿cuál es tu mejor amigo? Si los tenemos así, voy con la persona. Amigos, puedo utilizar el wish. ¿Cuál es tu mejor amigo? Que lo que pasa es que el which se usa para cosas. Ah. Ajá, y el who es para personas. Ah, ok. El which usted dice cuál, sí, pero es para cosas. ¿Cuál cosa, verdad? Y el who es cuál, pero para personas. Ah, ok. Ajá, por eso no podría usar. Puede decir, where is your best friend? ¿A dónde está tu mejor amigo? Es así. How is your best friend? Like, tiene que decir de último like. ¿Cómo es? Y si ustedes se fijan, el uso del did. ¿A dónde es que está el did? Vamos a verla. Por aquí vi un did. No, así aquí, la 13, miren. El did es el pasado de do y does. ¿Verdad? Usted dice, why do you like sushi? ¿Por qué te gusta el sushi? Why did you like sushi? ¿Por qué te gustó el sushi? ¿Verdad? Si lo quiere hacer en pasado, en lugar de do y das, coloca did. Es todo, ¿verdad? Pero ahorita no estamos hablando del pasado. Eso es solo como para que vea el tipo de oración que es la número 13. Que es distinta. Si usted no la sabe hacer, no hay problema, porque no hemos visto todavía el pasado. Pero las demás sí. El verbo to be y unas con dudas. Ok. Teacher. ¿Sí? La número 11, usted dijo que era what? What is the weather like? No how. Es que con esa pregunta... Ya está estipulado que es el what, ¿verdad? Y no significa qué es, no, significa cómo. ¿Cómo está el clima? What's the weather like? Usted se tiene que aprender de memoria esa pregunta. What is the weather like? What is the weather like? Tienen que repetirla. What is the weather like? ¿Cómo es el clima? Quiere decir eso. What is the weather like? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el clima? What is the weather like? Bye. Ok. ¿Cuándo compraste esa chaqueta? Who is your best crímenes? Edwin colocó, ¿quién es tu mejor crímenes? Sí, no, ¿cuándo? Hay que escribir bien eso. Vale, vamos a parar de escribir acá. Y yo creo que, ¿you got it? ¿Sí tienen la idea? Yes. Yes. Okay, very good. Entonces, yes, ya it. Tenemos. Ah, sí me gusta. Yes, I got it. Si tienen la idea, pues entonces vamos a ir a. ¿A dónde? A comer. Al cuerpo. Ya comieron. Todavía no. Eso. No, ya. Ok. Entonces vámonos a la plataforma. Permítame. ¿Pueden ver la plataforma? No. Sí. ¿Sí? Yes. 3.7, ¿verdad? 3.7 dice acá. En ese estamos. Vale, vamos a parar de escribir ya. Ya terminó el tiempo. Ok, veamos aquí en la plataforma. What does your sister do? ¿Qué dice? Bueno, este lo hicimos, ¿verdad? ¿Dónde está ella? What sería, digamos, esa. What does she like? ¿Qué le gusta? It's difficult, but she loves it. ¿Sí? ¿Qué le gusta? Es difícil, pero lo ama. Ama eso. ¿Cuál sería la número dos? Does your brother at the airport? He's a pilot. En el aeropuerto, es un piloto. ¿Cuál es la pregunta? Ayúdenme, por favor. Where does your brother? Okay.
Where does your brother work? Work. Okay. ¿Y acá? Ayúdenme. Eat. Oh. 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 What's the question? Oh. He doesn't really like it. No le gusta. En verdad, no le gusta. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Like. Este no es who. No hay ningún who aquí. Este es how. How. How qué? How. Does he like it? ¿Cómo le gusta? He doesn't really like it. En realidad no le gusta. Digamos que estuvieran hablando de un sorbete, ¿verdad? ¿Cómo le gusta el sorbete? How does he like the ice cream? He doesn't really like the ice cream. That's really nice. Number four. No, number three. What's the question? Sus clientes le gusta trabajar. No, le gusta a sus padres trabajar. What's the question? How? What do your parents like their job? Ah, what do your parents like their job? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le gusta a su papá su trabajo? No se escucha bien. ¿A dónde le gusta a su papá su trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo le gusta a su papá su trabajo? Oh, I guess they like them. ¿Verdad? Okay, next. I don't remember. No recuerdo. ¿El que no recuerda? ¿Dónde? Y la respuesta es in an office, in the city. Where? In the office, in the city. Where? ¿Cómo dice la pregunta? I don't remember where do they work? Where they work. Ajá. ¿Y qué dice en español? Ellos trabajan. No recuerdo dónde trabajan ellos. Ah, muy bien. No recuerdo dónde. Miren el where. ¿Dónde? ¿Qué? Trabajan. El work es el verbo. Ellos. No recuerdo dónde trabajan ellos. Siguiente. Do you? Y le dice la respuesta. I'm a student. What do you do? What do you do? Ya se acordaron de la pregunta que estuvimos bien, ¿verdad? What do you do? I'm a teacher. What do you do? I'm a student. ¿Verdad? Uh-huh. Right. ¿Y la última? Vamos a ver. Yo veo, eso veo. How? How do you like your classes? No puede ser el how porque nos está preguntando cómo te gustan tus clases. Ah, me gustan debajo de un árbol, me gustan en un salón de clase, me gustan en la casa. Y no está respondiendo esto. Dice, they are good, I like them a lot. Son buenas, me gustan. Pero entonces no es how, ¿cómo te gusta? ¿Cómo sería? Is what like. No, how do you like. Empieza con, I see, how do you like. Sería I see, what. I see, ajá. No. What I do see. Like what do you? I see. Like. Pero aquí tendría que ser why, ¿no? Veo cómo te gustan tus clases. I see how do you like. Ah, how do you like? Okay. Sí. ¿Cómo te gustan tus clases? Veo son cómo te buena. Gustan tus clases. Ajá, I like them a lot. Bueno, vamos a revisar. Tardada la plataforma. Hay mucho congestionamiento. Y a mí que no me salí. Es que no le salí. Ah, no, es que mire, el botón. Yo creo que lo que le pasó es lo que me está pasando ahorita, que vio que quedó como congelado.
Y ahorita le doy submit y nada. No hace nada. ¿Qué pasa? Ah, pero a mí me lo borraba. ¿Te borraba todo? Me borraba todo. Pero no me salía activo el botón. Vamos a ver. Sí, sí, sí vi, pero... ¿Me la sacó? Sí, ya no, ya, yo creo que... Bueno, lo van a tener que hacer solitos porque ya, ya no hay mucho tiempo. Pero no sé en qué estará, que no estoy en la plataforma ahorita. Está fallando la red. Las redes, sí. Ha estado fallando todo el día. Ah. Le pusieron la tercera vacuna, dice. También. A ver, pero mi primer día no me dio reacción. El primer el día segundo, no. Sí. Ah, el segundo. No, el segundo. Yo no me la voy a poner, More. Me da permiso de no ponérmela. No, lo que pasa es que con esta le ponen un virus vivo. ¿En serio? Pero sí es. Bueno, bueno, no sé, iba a hablar cosas, pero no. Estamos muy en público ahorita. A decir algo iba, pero no. Pero sí, dicen que es peligrosa. Es peligrosa, dicen. Mejor no me arriesgo. El problema es que ya se va a quedar sin protección. Dios nos protege, Morenita. Primero Dios, no va a pasar nada. ¿Verdad? Mire, ya lo borró. Bueno, mamá, ahí lo hacen, por lo menos. Y el botón está inactivo, mire. Es que es porque está congelado, Mori. O sea, se congeló. ¿Verdad? No, pero es que porque no ha seleccionado nada todavía, pero es que está inactivo. No, si yo seleccionaba y... Sí, ¿ve? 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 Ajá. Sí, es que ahorita está congelado. Le dio miedo porque hablamos de la vacuna, fue eso. Ajá. Exacto. Así, vaya. Entonces, luego de esto está placement of adjectives and conversation. That's exciting. Entonces, después de esto sí ya vienen los adjectives. Para hacer un repaso de qué son adjectives, vamos a ver, ¿alguien recuerda qué es un adjective? Si es que ya lo vio, ya lo sabe. Adjetivos, sustantivos. Adjetivos constantivos. Bigger. Usted se está acordando de las clases de español. ¿Tenemos idea qué es un adjective, Mauri? Marito. Califica el nombre. Muy bien, en español. Ustedes están pensando en español. Los adjectives. Los adjectives describe. They describe the noun. ¿Ok? Describen el nombre. Eso sí, lo describen. Y díganme un nombre. Morena. Vamos a ver, Marito, describa Morena. Intelligent. Morena, wow. Intelligent. Pretty. No, si More hoy va con todo. Voy con todo. Está ganando ventaja, More. Está ganando ventaja. Por lo que en el curso pasado, ¿verdad, More? No sé por qué no le gustaba hablar a More. No mucho. Es que mucho relajo hacían esos chicos, pero. Nada que la teacher. No dejaban hablar. Nada que Mauricio era, ¿verdad, More? Sí, mucho molestaba a él. Ajá, por eso. Ah, porque está calladito. Porque está calladito, sí. Pero vaya, entonces, si ustedes describen a More, vamos a ver, Mauri, describa a More. Beautiful. Ay, qué More. Mire, mire, hoy ha ganado estrellas, piropos, de todo, oh. Así que. Y los demás que apagan cámaras a las chicas. Ahí ganaron muchos piropos de los chicos, miren, pero como quieren pasar ahí desapercibidos, no sé. Qué si bueno. Están aprendiendo o no, ¿verdad? No se sabe. Pues sí, si no lo veo ni contestan. Pero mire, More, hasta gana ahí muchos admiradores. Vale, entonces, ahí vieron dos adjetivos, intelligent y dijeron beautiful, ¿verdad? Dos. ¿Qué quiere decir eso? Que así son los adjectives que vamos a ver, pero hasta la clase de tomorrow, ¿verdad? Tomorrow. Martes.
Así que si usted no se lo quiere perder, tendrá que... No se pierdan entrar a las 8. Sí, vamos a ver adjectives, pero el tema, vamos a ver solo una introducción ahorita. Vamos a ver. ¿Ya quedamos más o menos claro qué es un adjective? ¿Sí? Sí. Describes the noun. ¿Quién era el nombre? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Solo una duda, teacher. Hola. Sí, diga. Uy, qué voz más de locutor, dígame. Esta pregunta, yo realmente no sé a dónde deberíamos de ir para ir bien con la plataforma. Fíjese que va, si usted se fija, yo estoy, buena pregunta, yo estoy en 3. Vamos a ver, vamos a ahorita abrir este video 3.9, ¿verdad? Yo estoy acá. Usted nunca tiene que ir atrás de mí. Eso es todo. Tiene que ir o a la par o para adelante. Pero okay, para atrás, never. Ok, gracias. Y si en algún caso andan por aquí, digan, uy, la teacher ya va por el 3.9, corramos. Salen corriendo. No así, ¿verdad? Sino que tienen que ir viendo los videos, completando, y llegar a alcanzarme y pasarme. Pero estar allá atrás y menos en el 2, menos en el 1, peor todavía. Pero si están aquí en el 3, estamos bien, ¿verdad? Pueden alcanzarme. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? Solo More sí. Dice todo. Pues, solo More sí, sí, solo More no, solo More aquí, More allá. Es que yo hice la prueba también. Es la representante de todo. Ah, sí, sí, del grupo pasado. No, mire, antes era Denis. Saludos para Denis. Ya me lo pasó a mí. Denis dice que ven los videos. Así que saludos para Denis. Mire, gente del otro grupo se mete a vernos. Así que miren ahí. Ah, en serio. Sí, ahí van a ver cuántas vistas tienen los videos. ¿Verdad? Ah. Mire, a quien ya no vi aquí fue a la hermana de Dino. No está, ¿verdad? ¿Cómo se llama ella? Me acuerdo cómo llamaba. No, sí, yo creo que aquí está. Pero qué. No. No. Era buena ella, ¿verdad? Es sí. Que no sé ni quiénes están y quiénes no, en verdad. Pero miren, esto es, dice placement of adjectives. Miren. Vamos a dar una introducción al tema de mañana, ¿sí? Es cortito. Permítame. No comparto el audio porque de todas formas a él ni se le escucha bien. Solo cuando usted quiera escuchar los videos, lo puede hacer en su casa y sí se escucha, pero aquí es raro. Vaya, miren, la conversation. ¿Qué dice? Vaya, miren aquí, me están viendo esto de abajo. Sí, vean. Yes, teacher. Estas son las clases de los otros maestros, ¿mí? Así aparecen de repente ustedes, ¿mí? Como ella, ¿eh? O como ellos. Así que ahí, miren, ustedes... Tienen que encender las cámaras. Bye. Dice, hey, Stephanie, I hear you have a new job. ¿Sí? You have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? ¿Qué preguntaron aquí? Vamos a ver. Si le gusta el trabajo. How do you like it? ¿Cómo es el trabajo? Ajá. ¿Cómo es? Parece. ¿Te gusta? How do you like it? ¿Te gusta? ¿Te gusta tu trabajo? It's great. The students are terrific. Terrific no es lo mismo que terrible. Terrible es negativo y terrific es positivo. ¿Ok? Está diciendo algo positivo. How are things with you? ¿Qué preguntaron aquí? ¿Y cómo van las cosas contigo? How are things with you? Repeat. How are things with you? Not bad. Si yo le pregunto a usted, Mauricio, how are things with you? Not bad. Not bad. Pero ahorita no me puede decir not bad porque está terrible. Okay, not bad. I'm a firefighter now. ¿Sí? Not bad. Soy un bombero. You know? That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. Sí, verdad, obvio. Es estresante. ¿Quisieran trabajar de bomberos?
Aquí no, en Estados Unidos sí. Ah, pero tiene que ser, tiene que verse así, va. Ah, no, pues sí. Ah, mire, le dijo que no se ve así, mire, vaya. No, no sé. Lo ve muy delgadito, amado. Y alto. No, ah, sí, mire, de ser alto soy alto. Vaya. Pero es que allá, yo tengo un sobrino que es bombero allá y allá reciben un entrenamiento. Vaya, verdad, verdad. Y, ah, pues va a ser un gran cuerpazo de José Mauricio. Sí, sí, sí. Ah, nada que ver, que nos un gigante. Nada que ver, no. Mire, lo está molestando, ¿no? Que hoy More ha agarrado toda la batuta, ¿miren? Sí. Le quitó el primer lugar a Denis y a Aileen. Como hoy no estoy hablando yo, ella tenía que. Es que usted está enfermito ahorita. Hoy moléstelo porque está enfermito. Ajá, sí. Cabal. Va, entonces dice, mire. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous, ¿verdad? Y a veces es muy, ¿qué? Peligroso. Peligroso. Peligroso, ¿verdad? Y a veces es muy peligroso. ¿Cuáles son los adjetivos que vimos aquí en esta conversación? Peligroso. ¿Ah? Siempre More, contesta y todo, así. Dangerous, stressful, exciting, exciting. Hay varios, ¿verdad? Terrific. Exciting. Dangerous. Have. What? Have. Mistress. Great. Great is another. Great. Bad. Bad. Terrific. Miren, exciting. Exciting. Ok. Vale, vamos a repetir. Vamos a ver. Great. It's great. Great. It's great. It's great. It's great. The students are terrific. The students are terrific. Not bad. Not bad. That's not exciting. Bad. That's exciting. But it's a very stressful job. But it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. And sometimes okay, Julita y José Mauricio nos van a hacer la conversación. Vamos, para cerrar. Ok. Hi, Stephanie. I hear you. Hey, I knew you. You have. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Bonita voz. Not bad. I fire I'm a firefighter. Repeat, firefighter. I'm firefighter. Todos tienen que repetir, ¿verdad? I'm firefighter. I'm firefighter. That's exciting. Yes, but this. But it's a very stressful job. And so many times you think. Sometimes it's dangerous. Thank you. Mire, la chica Julita tiene voz de recepcionista, ¿verdad? Si va a un call center, la van a dejar más. ¡Wow! ¡Que se quede! Pero el aeropuerto. Tiene que aprender mucho inglés, ¿verdad? Ya lo hace bonito. Ahí vamos a ver. Va a participar la última conversación. Va a ser entre Gilbert y creo que he escuchado otra voz bonita por aquí. Bueno, ¿quién es el chico que ha estado participando? Que escucho una voz así como que les dije, bonita también. Son incógnitos en este grupo. ¿No? No sé quién era. Javier era. Javier. Vamos a ver, Javier. La otra va a participar Gilbert el día de mañana. Javier, Nilsson, y encienda cámara porque quiero ver quién es. Su voz es como para que trabaje en el aeropuerto también, con Julia. Javier, ¡ah! Hola.
Ah, Javis, ya lo conozco, ya ves que no me aprendo su nombre, Javi, porque tiene cámara apagada. Vale, entonces, Javi. Vale, Javi y Julia de nuevo, vamos a escuchar. Uh-huh. Vamos a ver. ¿De dónde comienzo? Perdón. Usted perdí. Es el chico Richard. ¿Desde el inicio? Sí. Hey, Stephanie. I heard you have a new job. I hear you have. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Teaching math. And teaching math at Lincoln High School. How do you like it? How do you like it? Like it. It's great. The students are terrific. How are things with you? Good. Not bad. I am a firefighter. Fighter. Hay que practicar. You know? That's exciting. Yes. But it's a very stressful job. Mm-hmm. And sometimes it's dangerous. Mm-hmm. Dangerous. ¿Escucharon qué bonito? Sí, ¿verdad? Bien bonito se escuchó. ¡Los felicito! Muy bien. Así van a hablar todos si participan, ¿verdad? Ok, chicos, terminamos la clase del día de ahora. Espero que el día de mañana participemos un poco más, los que no han participado, ¿verdad? See you tomorrow y cualquier duda, ahí estamos para servirles, ¿verdad? Bye-bye. See you tomorrow. Descanse. Thank you, teachers. Okay. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, Julia. Bye, More. Mauri, que siga mejor. Gracias. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night, Edwin. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, Hilbert.